Una cargadora frontal es una máquina de construcción que se utiliza para cargar y mover materiales, como tierra, arena, grava y otros materiales a granel. Consiste en una estructura con ruedas o orugas, con una pala grande en la parte delantera que puede ser levantada y bajada mediante cilindros hidráulicos. La pala puede cargar materiales en camiones, remolques o en otro lugar de destino. Las cargadoras frontales son ampliamente utilizadas en la industria de la construcción, la minería, la agricultura y otros sectores, debido a su capacidad para realizar tareas de carga eficientes y versátiles. También pueden estar equipadas con accesorios adicionales, como horquillas para paletas, martillos hidráulicos o cucharones especiales para diferentes tipos de trabajo. Una volqueta es un tipo de vehículo pesado utilizado principalmente en la construcción y la minería para transportar grandes cantidades de materiales sueltos, como tierra, arena, grava, escombros y otros materiales similares. Las volquetas generalmente tienen una estructura robusta con ruedas o neumáticos de gran tamaño y están equipadas con una caja de carga basculante que puede ser levantada hidráulicamente para descargar su contenido en el lugar de destino. Esto permite una descarga rápida y eficiente de los materiales transportados. Las volquetas son esenciales en proyectos de construcción y minería debido a su capacidad para transportar grandes volúmenes de materiales pesados en terrenos difíciles y en condiciones de trabajo exigentes. Una excavadora es una máquina de construcción que se utiliza para excavar, mover y cargar tierra, rocas y otros materiales en proyectos de construcción, minería y otras aplicaciones. Consiste en una estructura con orugas o ruedas, una cabina para el operador y un brazo extensible equipado con una cuchara o cucharón en el extremo. El brazo y la cuchara son controlados por sistemas hidráulicos que permiten cavar, levantar y mover materiales con precisión. Las excavadoras son ampliamente utilizadas en la industria de la construcción debido a su versatilidad y capacidad para trabajar en una amplia gama de terrenos y tamaños de proyectos. También pueden estar equipadas con accesorios especializados, como martillos hidráulicos, garfios, cucharones de cribado, entre otros, para realizar diversas tareas. Un camión de tanquera de agua es un tipo de vehículo especializado utilizado para el transporte y suministro de agua en grandes volúmenes. Este tipo de camión está diseñado con un tanque especialmente construido en su carrocería, que puede almacenar una gran cantidad de agua potable o agua no potable, dependiendo de su uso. El camión de tanquera de agua generalmente cuenta con un sistema de bombeo y descarga de agua, así como con mangueras y conexiones para distribuir el agua en el lugar de destino. Estos camiones son utilizados en una amplia variedad de aplicaciones, como la construcción de obras civiles, la agricultura, la industria petrolera, el suministro de agua en zonas rurales o áreas sin acceso a una fuente de agua potable, y en situaciones de emergencia como incendios o desastres naturales. Son una herramienta esencial para el transporte y suministro eficiente de grandes volúmenes de agua en diversas situaciones.
Un camión grúa es un tipo de vehículo especializado que combina las funciones de un camión de carga con las capacidades de una grúa. Estos camiones están diseñados con una pluma extensible montada en su carrocería, junto con un sistema de elevación y carga que les permite levantar y mover cargas pesadas. Las grúas en los camiones grúa pueden tener diferentes capacidades de carga, alcances y configuraciones, lo que les permite adaptarse a una amplia variedad de tareas, como cargar y descargar materiales pesados, montar estructuras, realizar trabajos de construcción, asistir en el levantamiento de maquinaria pesada y llevar a cabo operaciones de rescate, entre otros. Los camiones grúa son ampliamente utilizados en la industria de la construcción, logística, petroquímica, energía y en muchas otras aplicaciones que requieren el levantamiento y transporte de cargas pesadas de manera eficiente y segura. Un camión mezcladora de cemento es un vehículo especializado utilizado en la industria de la construcción para la producción y transporte de concreto. Estos camiones están diseñados con un tambor giratorio montado en su carrocería, que puede mezclar los componentes del concreto, como cemento, agua, arena y agregados, para obtener una mezcla homogénea. El tambor del camión mezcladora de cemento está equipado con paletas que ayudan en la mezcla de los materiales durante el transporte. Estos camiones son ampliamente utilizados en la construcción de obras civiles, edificios, carreteras y otras infraestructuras, ya que permiten el suministro de concreto fresco en el lugar de la obra de manera eficiente y en el momento adecuado, lo que facilita el proceso de construcción y garantiza la calidad del concreto utilizado en el proyecto.